y es de los 11 corporativos que constituyen el Ayuntamiento de La Fraga y las siglas de partidos políticos o oficiales electorales que representan se expresan a continuación. Pero Miguel Mosquera, Cirueta, La Fraga Cuenta, Benito Sumidia, Nueva Lucía, La Fraga Cuenta, Francisco Javier Pellegrini, Vidarte, La Fraga Cuenta, Antonio Alberto Urquijo, Agrupación Socialista de La Fraga, Ana Pilar Echagaría, que era Agrupación Socialista de La Fraga, Javier Ignacio de la Escolera, Independientes por La Fraga, don María Antonio Teres Ibáñez, Independientes por La Fraga, Maja María Mañeru Gorricho, Bildu, don Félix María Mañeru del Río, Bildu. Con el fin de cerrar la sesión ordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia de la señora alcalde don Carlos Sotés, La Fraga Cuenta, asistido por el secretario de Carlos Moreno, se encuentra ausente el corporativo don Jesús Javier Pérez Colomo, de la Agrupación Socialista de La Fraga. Buenas noches a todos. Declaro la sesión a puerta abierta. Doy inicio a la sesión con el fin de acordar los procedentes sobre los siguientes asuntos enunciados en el orden del día de la convocatoria. El punto número 1, aprobación del acta de la última sesión. El acta ordinaria del 25 de febrero de 2016, que ha sido realizada junto con la convocatoria. Si hay alguna observación respecto de la acta. Pues si pasamos a la votación, votos a favor de la aprobación. Unanimidad. Pasamos al punto número 2, resoluciones de alcaldía de la número 1533 para el 16. La 24, por la que se contratan las actuaciones musicales para las fiestas patronales de agosto
comprado es una ISL, que es Producción Artística de Miguel. Vemos aquí el precio de adjudicación. No lo ha puesto Cristina, que era 25.000 euros. La número 25, por lo que se autoriza para realizar una actividad de trabajo extraordinario para el día a partir de las 0 horas del día 6 de marzo de 2016, musical, se entiende. La 26, por lo que se ha informado favorablemente la compatibilidad urbanística, efectos de la protección ambiental integral y la declaración de impacto ampliental del proyecto de ampliación de explotación ganadera de vacuno promovido por una vez sociedad cooperativa en la provincia de los miembros del polígono 2, la 27, por la que se adjudica el contrato de los espectáculos taurinos también durante las fiestas patronales de 2016 a ganadería Maco Acolera Sociedad Limitada en la cantidad de 17.000 euros y la incluido, y para su traslado al consorcio los días de la vaca brava a la misma ganadería en la cantidad de 8.000 euros y la incluido. La 28, por la que se adjudica el contrato de reparación de la cubierta de la casa consistorial del edificio municipal en la calle del Rebote 2 a la empresa Construcciones del Fernández, sociedad anónima, en el precio de 12.870, incluido el IVA, lo que representa una baja del 13,59%. La 29, por la que se resuelve la informar favorablemente la modificación catastral instada por los particulares de la unidad de actuación 8A del plan de urbanismo, es un tema de modificación catastral. La 30, por la que se resuelve presentar un informe de delegaciones sobre política sectorial de incidencia supramunicipal de los parques eólicos, llamado Proyecto Eólico de Navarra, promovido por Agorgoy Navarra 2013 Sociedad Limitada, en particular en lo que afecta a la incompatibilidad de dicho proyecto con el Parque Público de Energía Eólica en los Altos de San Marcos, promovido por el Ayuntamiento. La 31, por la que se conceden las licencias número 8 a 12 de 2016, la 8 con Antonio Lucea Valle para obras menores en interior de vivienda, la 9 de Valencia Molino también para obras interiores menores en interior de vivienda, la 10 a María Picar Antonio Fernández para rehabilitación de cubierta y fachada, la número 11 para Antonio Lobo de representación de Solimpra, sociedad anónima para arreglo de edificación en Plaza Carnicería 1, la número 12 Rafael Hidra y Cerreta Algoyen para rehabilitación de vivienda en calle Ortega. La 32, por la que se concede licencia de actividad inocua para corral doméstico a Rubén Sanz Lamberto en el paraje plano. Y la 33, por la que evolucionar las ofertas y el proceso de selección realizado, las ofertas de empleo, el trabajo de empleo, el proceso de selección realizado por el Ayuntamiento, se contratan a don Ignacio Susco Nieto, de la categoría de la Universidad Primera, de B, y a Francisco Jiménez Bermejo, de la categoría de construcción nivel E, para las obras que se presentan al programa subvencionado por el seleccionado. La resolución número 30, como se refiere a la comparecencia en el juicio, como comentaba el abogado social de Pamplona, que deriva del acuerdo del pleno, sería necesario ratificarla. ¿Será la 20? ¿No? He dicho la 30. 20 de 2016 y 23 de 2016. El texto sería: se somete a la consideración del pleno para su ratificación la resolución 20 adoptada por motivos de urgencia, pues que no había sesión en ese momento en el que había que adoptarla, que concurren en los términos del artículo 21 de la ley de bases de la región local, debido a tratarse con el asunto de su competencia. O sea, el pleno. ¿Solo hacer una pregunta? Sí. Esto, digo, para aclararnos un poquito. Esto, ¿sabes? El tema del famoso de las cuantías, las segundas familiares, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? Que ahora el TAN ha rechazado el acuerdo del Ayuntamiento de La Raga, ¿no? ¿No es mente plebeyesa? El TAN dijo que no era competente para jugar en el juego de la retroactividad. O sea, y por ejemplo, ahora nosotros nos tenemos que costear con todo ese tema un abogado, procuradores e historias para todo el litigio este. Estamos ahora en el pleno y lo que he entendido, bueno, o sea, ha habido una. Pero es en base a ese acuerdo. En,
base a la retroactividad es otra cosa. O sea, pero eso es diferente a lo que los trabajadores han... Es diferente. O sea, pero solo han metido en un lío, digo yo. Pregunto yo, porque claro, si en su día hubiésemos dejado que los trabajadores hubiesen seguido su curso en sus juicios, pues bueno, el tribunal o quien sea hubiese dictaminado una cosa y cuando los hubiésemos acatado lo hubiesen dicho y se acabó. Pero es que ahora, el juicio de los trabajadores por una parte y ahora tenemos otra movida con la resolución que tuvimos aquí. No sé si igual entiendo mal, no sé. Yo pienso que, digamos, la gratificación económica no tiene que ver con, luego, digamos, con el proceso que ellos que han pedido sobre la retroactividad. Que en el pleno se dijo que no accedíamos a la retroactividad de lo que ellos pedían de 4 años, se denegó y ellos ahora pues, nos han llevado a oficio porque creen que tienen derecho a los 4 años. El TAL lo desestimó porque el TAL dijo que no era competencia suya. Este empleado nos llevó por lo social, y en una primera instancia, el abogado de lo social creo que aplazó por falta de poderes de la abogada, y ahora tenemos el 19 de abril el juicio. Una cosa es la gratificación que nosotros se dio y otra cosa es la retroactividad. Sí. Bueno, sí, entiendo, pero pienso que si nos hubiésemos evitado todo esto, ¿no? Si hubiese servido yo su curso, hubiésemos esperado la sentencia, y si sale favorable se les paga, y si no sale favorable no se les paga. Nosotros por eso nos opusimos a ello. A mí me parece que estamos metidos en un lío. Ese ha sido otro proceso. También tendrías que coger un abogado para defender esa postura. Estaríamos en tendría dos problemas. Uno, digamos que. Uno, la subida que se les concedió es un problema. Y otro es que tienen pues, X meses de retroactividad, años para atrás. Entonces tienes dos problemas. Uno, lo apartas. Si no hubiésemos hecho nada, hubiésemos tenido que defendernos de los dos, porque hubiesen ido por los dos. O sea, el abogado y todo eso lo hubiésemos tenido que contratar de igual, realmente. Bien, para los gastos de defender al ayuntamiento hubiésemos tenido que cogerlos igualmente, para defender las dos cosas. Ahora solo defendemos una porque la otra sí que se la concedimos. La ayuda familiar. Vamos a ver, vamos a ver. Es decir, que estas cosas de juicios y de rollos, estamos limitados. Mucho lo puedo decir. Pero bueno. Luego, en cuanto a las resoluciones que hay, por ejemplo, las adjudicaciones, pues, por ejemplo, la vaca brava, estos temas, ¿no? Cuando se dan las cifras, por un tanto, ¿se tiene en cuenta lo que ha pagado las anteriores veces? Sí. O sea, pregunto, ¿no tiene idea de lo que se han pagado? O sea, nunca se rebasa, digamos, lo así, pero nunca se rebasa. Se entra en la licitación en base a lo que pagaron los meses que vienen. Antonio ASL me voy a pedir sobre los temas de las soluciones. Voy a ver, creo que son tres aclaraciones. Por no estar una luego contra la otra, pero las tres son sencillas. Lo que nos ha extrañado un poquito es que en la resolución 17 pintaba fachada del juicio que salga ahora en febrero, cuando se pintó en agosto. Nos ha extrañado. Luego, en la resolución 23, que es del 22 de febrero, pone a aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de La Rada correspondiente al ejercicio 2015. Eso que es la terminación,
O sea, la liquidación total del presupuesto del 15, ¿no? Eso no teníamos que haber estado los cuatro grupos un poco para explicaciones de facturas o algo, si hubiese alguna. Luego son las cuentas. ¿A nivel después? Sí, sí, luego son las cuentas. Más que, o sea, es que sí, cambiamos como que. Un trámite que se hace con los grupos, ¿no? Vale. Y luego, con respecto a hecho Ángel Albo, pero tenemos apuntado. Nos ha extrañado a nuestro grupo que normalmente los ganaderos suelen echar presupuestos, por ejemplo, el recorrido del encierro, tanto. Una hora de la plaza vale tanto, una hora nocturna vale tanto, son diferentes precios, eso hasta ahora lo echaban ellos. Entonces a mí nos ha extrañado un poquito que la cantidad sea. O sea, ya sabéis qué horas, qué días, qué vacas, o sea, todo completo, ¿no? Porque para sacar 17.000 euros iba incluido y el día de la vaca brava de 5.000 y pico euros subir a 8.000, bueno, ahí también creo que el IVA sube, hombre, la vida sube también. O sea, ya está todo preparado, ¿no? Por las cantidades. Pero para ir a la cuenta. Los precios estos, los de 17.000 y los de 8.000, estos son, o sea, esto es lo que nos costó el año pasado, entonces el presupuesto se ha pedido en base a eso, a ver si iban a la baja, pero no han ido a la baja, esto es lo que tenemos, y luego se ha pedido en base en base a lo que hubo el año pasado y un poco a las necesidades que más o menos se quiere que haya este año, en base a eso es lo que se ha pedido. O sea que las fiestas están preparadas, ¿no? Hay un esquema bastante hecho. Hay un esquema bastante hecho. Todo lo que está hecho. Me gusta trabajar con tiempo. Vale, vale. Terminado. A ver, Félix Marino, esa área que es con el Yamilu. O sea, ¿habéis pedido presupuesto solamente a Bapa? No. Se ha pedido a tres. Se licitó a tres ganaderías. Todo lo que se pedía. Todo lo que se operaba 6.000 euros se licita. ¿Qué se licita? Se licita a tres ganaderías en 17.000 euros. ¿Me has hecho algo? Una no ha respondido y la otra dijo que no quería presupuestas. Entonces, por lo cual, solo teníamos para demás. Por lo tanto, no hemos podido ni. O sea, no se ha podido elegir ni nada. Era lo que había. Que además queríamos mirar por ver otros precios o bajar otras opciones, pero en el tema de Taurino no hemos podido, ¿verdad? Si ha habido algo entre medios, o yo qué sé, yo no sé, es que tampoco.
nada ahí. Ya le pedimos presupuesto. O sea, más que pedir, y él manda una carta, que está la carta. Pero vamos a decir. No entiendo. Digo que no me entiendo. En todos los sitios, yo a vacas de todos los ganaderos, y aquí no se puede traer. No se va a poner el mismo precio. No entiendo. Yo creo que si puede traer, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es sencillo. Es que no lo entiendo. No entiendo. Una cosa que me deja la unidad. La unidad vea. No sé. Gracias.
queda aprobado por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Vamos a dar una pequeña explicación. Me parece claro que en este tipo de cosas, si no es por esto, lo que decía antes Félix, hay que funcionar de diferente manera. Este tipo de cosas las tenemos que hablar muchísimas horas antes de los plenos. Hay un déficit enorme en cuanto a esto. Entonces, igual tenemos la actitud de abstenernos en todo, de votar en todo en contra, a no ser lo que hay que hacer para tomar en un futuro entero. No sé, algo hay que hacer, algo hay que suceder. Pasamos al punto número 4. Aprobación definitiva de estudio de detalle para las parcelas 3 y 4 de los dos lotes, parcelas 1342 y 1383 del polígono urbano. Carretera la base 47 y 49, como digo, por funcionar a través del Consejo de Costa y de Nafla. Palabras esas. Este expediente es continuación del anterior y está vinculado al anterior. Van muy unidos. El estudio de detalle se puede hacer precisamente porque se ha hecho previamente la modificación del punto anterior. Es la que habilita o posibilita que se haga este estudio de detalle. La propuesta de acuerdo sería, habiendo sometido la información pública al expediente relativo al estudio de detalle para las parcelas P374 de la U2 Marque, 1392 y 1383 del Polígono de la Casa de la Balsa, 1949, promovido por José Ángel Rodríguez del Consejo de Mendoza y Elena Alfaro, aprobado inicialmente por resolución de alcaldía 11/2017, 5 de febrero, mediante anuncio por diputado de Navarra, número 33, 18 de febrero de 2016, y a los diarios publicados en la primera foral, sin que se hayan recibido alegaciones en relación con el mismo. Visto el informe favorable por su principio, por su equipo de asesoramiento básico municipal, aquí en USE, con su informe 11/2016, de 27 de enero, y una vez debatido el asunto, el problema acuerda por la mayoría que resulte. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle para las parcelas P3 y P4 del lado 2 Norte, promovido por José Ángel Rodríguez Hermoso de Mendoza y Elena Alfaro, y conforme con la actividad prevista en el artículo 76 y en el 574 de la reforma de la operación del efecto de urbanismo. Segundo, ordenar la comunicación del presente acuerdo de la Orden Oficial de Navarra conforme el contenido normativo del estudio de detalle, conforme disponen los artículos 70 de la ley de bases de la Administración Local y 81 de la Corporación del Futuro y Urbanismo. Tercero, notificar el presente acuerdo al promotor, señalándole que en todo caso, de conformidad con el informe urbanístico citado, deberá darse cumplimiento a la normativa municipal de alturas, tanto máximas como libres, y que el documento queda condicionado con respecto a la superficie de aparcamiento no computable a la aprobación definitiva de la modificación del artículo 68 y de la normativa urbanística particular de la U2 Norte actualmente en tramitación, y que no se procederá a su publicación y consiguiente entrada en vigor hasta tanto no se diga a efecto ante dicha condición. Y cuarto, trasladar el presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural de Edificio y Administración Local de Gobierno de Navarra, así como remitir un ejemplar del documento de referencia. Una respuesta para el señor. Entonces, procedemos a la votación del título número 4, aprobación definitiva del estudio de detalle. ¿Votos a favor? 8. Abstenciones. 2. Pasamos al punto número 5. Propuesta de inicio de procedimiento de revisión de oficio del acuerdo del pleno del 18 de diciembre de 2013 sobre funcionalización de trabajar en cámara de los tipos de ayuntamiento. Presentado por el Partido Socialista de la Crema y pues, tiene la palabra el portavoz de la Partido Socialista. La Agrupación Socialista solicita que a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional número 111/2014 del 26 de junio se inicie el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de pleno del Ayuntamiento de la Rama de fecha 18/12/2013, en el que se acordó la funcionalización de dos empleados municipales, ya que dicha sentencia declaró inconstitucional la Ley Foral 19/2013 del 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionalización de las administraciones públicas de Navarra. Esto, una pequeña explicación, esto viene a consecuencia de que sacó el Gobierno de Navarra una norma en la ley de que se podían hacer funcionarios a los que eran empleados fijos que lo solicitasen.
En aquel tiempo, desde la alcaldía, nos enteramos cómo que el gobierno de Madrid lo iba a echar al Tribunal Constitucional porque era una, no era constitucional, no era legal, según ellos. Yo, cuando llegó la solicitud, estuvimos tardando todo lo que pudimos hasta que la norma era ley, por narices, cuando hay una petición de que se acuerda el pleno. Yo advertí desde el principio, expliqué al pleno de que se oía bastante de que se iba, que no se iba a aprobar, que era inconstitucional y el Tribunal de la Constitucional que lo iba a rechazar. Se me dijo que pensase lo que pensase, UPN me dijo, y que ellos habían solicitado y eso, y que tenía que sacar un pleno. Ya lo saqué. Creo que fueron 3 abstenciones, 3 votos en contra y 4 a favor. Estábamos en aquel día allí y por lo cual se aprobó. Entonces, el Grupo Agrupación Socialista de la Rada sigue insistiendo en que es ilegal, es una ilegalidad, y entonces por eso ha echado esta moción. ¿Por qué es ilegal? Pues muy sencillo, nosotros lo vemos, habrá muchas cosas que serán cuestiones de leyes y tal, nosotros no entendemos. Pero sí que lo entendemos, y por lo menos en nuestro grupo lo entendemos, que en esta vida, cuando se sacan plazas de funcionarios, normalmente a pocas plazas se presenta muchísima gente. Se les hace un examen, yo creo que, yo no sé quién para valorar los exámenes que se hagan, pero pasa todo el mundo por el examen. Cosa que en este caso no han pasado por ningún examen. Simplemente por estar trabajadores del ayuntamiento siendo fijos, les han dado esa oportunidad, por lo cual la han solicitado y se les ha hecho funcionarios. Nuestra base es que el Tribunal Constitucional lo ha hecho, que es ilegal, por lo cual nos apoyamos en ello. Pasamos a la votación. La votación sería aprobar o no aprobar la propuesta de iniciar el procedimiento. Entonces, ¿votos a favor de que se inicie el procedimiento de revisión? Gracias.
16, si lo tengo. Para las subvenciones, el tema de la reforma de las instalaciones de Fontanilla de
tampoco hay actuaciones para la eficiencia energética, cambiar todo lo que es la carpintería exterior, y luego también pues, mejoras en material de accesibilidad y iluminación de materiales arquitectónicas. ¿Habéis estado con los profesores y con, o sea, para ver las necesidades que hay? ¿O nos vamos a juntar desde un poco? Se ha pedido un informe a, entonces cuando lo tengas, se ha pedido un informe al arquitecto municipal. De todas formas, en su momento, cuando se llegó el verano pasado, estuvimos recorriendo las instalaciones y durante los baños necesitan. Son ellos los que son ellos y se ve a simple vista, vamos, en las ventanas. Ahora se no sabía ni se habló entonces de las vacas, ¿no? Y claro,
claro, pues yo pienso que, por ejemplo, pues no había necesidad de vacas ni de gastos en mayo. Mucho se achaca a la legislación anterior, pero resulta que está tirando de talón a cuenta del 1.200.000 euros que se dejó la corporación anterior, y claro, se pone no sé qué. Y claro, aquí se va a presumir de todo, se presume de todo, pero se presume de todo cuando otros han ahorrado y cuando otros ahorran, y se cumple haciendo de día en marcha por el 1.200.000 euros. Entonces, este tipo de cosas para mí, por ejemplo, y las fiestas, bueno, pues son unos gastos que me parece bien que hay que hacer fiestas, pero a mí me parece que hay cosas muy necesarias. Por ejemplo, vacas, no sé si aquí ha habido algún año debido a haber, pero en el Cristo jamás en la vida. Entonces, no sé por qué se quieren innovar este tipo de cosas y crear estos precedentes con estas cosas. Me parece que lo correcto es juntarse, hablar, qué necesidades, cómo se puede hacer, juntar a la gente joven. Yo, de este programa, ya en el año 21, no hablamos nada de esto. O sea, no se habló nada. Para mí ha sido una sorpresa, vamos, más de la mitad del programa para nosotros. Bueno, yo decir que hubo una comisión para las fiestas de mayo en la que todo lo que hay en el programa, el 95% se dijo, allá se habló, se propuso ideas, pues, si alguien quería aportar algo, qué les parecía mal, y respecto a la juventud también se hizo una reunión con qué ideas, propuestas tenían, y esto es lo que salió de ahí. Por lo menos un pensamiento diciéndolo de alto.
sobre lo que pasó en la sesión del 25 de febrero. Me quiero basar un poco, hola a todos, en la sesión del 25 de febrero, sobre el tema del famoso correo electrónico o foro de Osune, de quien alguien colgó en el foro. O sea, en caso, algo que no le gustó, me parece muy bien. O sea, estamos a favor de que no guste que se metan con una persona, que se metan con... No, 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 no dije eso. No, a ver, no gustó. No, que no, a mí no me gusta que me lo envíen, porque yo no me meto en el foro, pues y digo, o sea, no me mandes las cosas. No, pero que esas cosas suceden... Quiero decirle algo que me lo diga a la cara. Nada, eso es lógico y eso es normal. Pero libertad entonces, tiene todo el mundo para expresarse... Pero hay otras libertades, hay otros, otras formas de... porque nombraba tu familia, etcétera, etcétera. Yo este escrito lo he hecho a raíz de un tema de urbanismo que sucedió y todo eso. Y yo lo he escrito porque sabemos que las personas que critican sin dar la cara, eso es un pensamiento ya, no tuyo y no suyo, es un pensamiento de nuestro grupo. Y viene a colación de la cuestión de lo que salió el otro día. Entonces, nuestro grupo piensa en esa idea, ¿no? Sabemos que las personas que critican sin dar la cara, como es el caso, no merecen la pena en hacer muchos comentarios, pero sí que fastidia muchísimo, sobre todo a los que están en el ayuntamiento. Por mi experiencia voy a hacer un pequeño comentario sobre este tema. Creo que lo que salió para el tema del urbanismo no es mucho con respecto a otros casos. Porque si entras en el foro, veremos que no hay mucho movimiento con respecto a otras legislaturas. Eso nos hace pensar que los amantes del foro no deben de estar muy lejos de este entorno. Mientras no te suceda, por ejemplo, lo que me sucedió a mí en el año 2007, que recibí, y eso sí que fastidia un poquito lo que es más grave, un anónimo personal, eso creo que es peor. Porque se meten con toda tu familia, se meten con todo el mundo, dicen barbaridades, dicen mentiras de todo tipo. ¿Sabes por qué? Porque son personas que no tienen, creemos nosotros, más que odio en sus pensamientos y en sus hechos. Y lo malo es que se cree que no los reconoces, pero eso está más, está lejos de la realidad, pues sabes quiénes son, pero por desgracia no puedes demostrarlo. Y ahí está lo malo, que tienes que convivir con ellos el día a día, porque es un pueblo pequeño. Porque aunque te cueste creerlo, están más cerca de lo que nosotros pensamos. No hay que mirar muy lejos. Son basura como personas, pensamos nosotros. Pero creo que al final el destino pone a cada cual en su sitio. Por eso te animo, Yusune, y te animamos de nuestro grupo a trabajar por la causa que tú creemos que te habías impuesto, que era presentarte y trabajar por él. Es un comentario porque a ti te ha tocado el otro día, pero es que esto nos va a ocurrir, creo, a mí me sucedió y a otros más también, o sea, no es la primera, es eso. Y yo, desde aquí, nuestra agrupación, estamos muy en contra de todo eso. Simplemente es un comentario. Para que sepas, yo también hemos recibido anónimos, ¿eh? De hecho, antes de las elecciones, recuerda también que hubo un vídeo bastante desagradable en el que estábamos incluidos, al menos mi grupo. Y a lo que dices tú que son basura, yo les llamo armas enfermas. Sin más que sepas, ya lo sabes, mi grupo además que son armas enfermas. Pues eso. Sí, sí, sí. Pero es que no estamos libres de... Ángel Mayero, de los que aquí, lo del vídeo, hay que aclarar, la que se graba, pues bueno. Alguien lo colgó en el texto de Bildu. Y la verdad es que, digo por aclarar, pensaba no sacar en un boletín, pues eso, denunciándolo y tal, pero en una asamblea de vinos de Bildu, hubo gente que dijo, creo que no tenemos que aclarar nada, porque nosotros no lo hemos hecho. Si alguien está en contra de ese vídeo, presenta una moción, se vota y las posturas se ven. ¿Entiendes? Entonces, igual me alegro que haya sacado el tema del vídeo. Pues mira, era un tema que nadie había preguntado.
dicho nada, pero las cosas como no se hablan, se tienen en la cabeza. Claro, y todo se utiliza, pues que en su debido momento, me parece, y si te queda una persona tranquila, pues mira, me parece bien, ¿no? Pero yo ya di las explicaciones, le di a la dada cuenta y les di a los independientes. La solución de ese vídeo para saber quién lo aprobó. Es que no se haya acusado de ninguna cosa. No, ya, ya, no se haya acusado. Pues eso son las más enfermas, hay personas que necesitan eso para tener su día a día, supongo, vamos, pero ya está. Ya, por lo antes de acabar, igual ya, como ya es el final, ¿no? Pues quería aclarar bueno, sobre la mesa aquella famosa, la mesa que tuvimos antes del pleno. Día 25, pues salió el tema de las eólicas y por parte de Javi, pues dijo, simplemente te transmito Javi, dice, amiga Consuelo ha aprobado las eólicas. Te transmito de parte de Consuelo que cuando quieras te explicará quién ha aprobado eso. Ella no lo ha aprobado. Entonces, cuando se habla, hay que hablar con conocimiento de causa. Sin más, es la transmisión que hizo la alcaldesa de Berlín para los preguntos. Yo no dije, Javi Masa, yo no dije que la había aprobado, dije que la había firmado. Porque se han firmado hace poco y Antonio también comentó que también se había hecho. Es la declaración que dije yo en el PNS. Si tú entendiste otra cosa, es tu problema. Yo solo dije que la había firmado, porque sabía que acordado lo había acordado el grupo de UPN. Eso ya lo sabía yo también. Ya para acabar, que se pone a tu disposición para aclarar. No, sí, pero tendrás que decir lo que dije, no lo no que tú que entendiste. Porque yo dije claramente que la había firmado para mí. Eso es lo que dije. Pero clarísimo no me más, ¿eh? Pues no vas a poder sacar, siendo las 9 horas, se levanta la sesión.